Hola, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis todos, los subs, los que son menos subs, los núcleos duros, los duros núcleos, porque aquí esto es brutal. Sobre todo, dar las gracias a la inmensa y cálida bienvenida que ha tenido el vídeo del Tiger, del Tigre 2 alemán, pues que ya tiene sábado a las 8 de la noche, pues tiene 18.000 visitas en 2 días. ¿Veis cómo os decía yo que el tema alemán vende? Si esto hubiera sido el Sherman de la mierda de película Fury, estoy seguro que no tendría ni 1500. Pero bueno, dejando esto de lado, hoy os voy a contar una historia de estas que solo la cuentan los vencidos. En este caso, una historia sobre un submarino japonés que hizo una de esas cosas que ha sido inigualable a lo largo ya de la historia y que además yo creo que no se va a repetir, porque realmente lo que hizo o lo que consiguió, entre comillas, sin quererlo, fue algo digno de ser contado, o de que esté aquí en el canal para siempre, o el tiempo que me permitan tener el canal abierto aquí en la plataforma. Sin nada más que añadir, venga nenes, que empezamos a hablar del mejor ataque con torpedos de la historia: Marina Imperial Japonesa. Hoy os voy a narrar, como os he dicho, una historia que muchos no conocéis, que los que no la conozcáis, pues me gustaría saberlo en comentarios y, como siempre, qué tal os ha parecido. También dar las gracias a toda la gente pues que no habíais comentado nunca y que en estos 4 o 5 últimos vídeos lo estáis haciendo. Pero bueno, no soy el jodido cuentacuentos y lo que hoy os quiero contar es una historia y dedicarla, sobre todo, a todos los soldados o marineros que murieron a bordo de submarinos, sea cual sea su bandera, en la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a los tripulantes del submarino japonés que iba a protagonizar esta acción de guerra absolutamente meritoria, incluyendo, cómo no, a su capitán. Y yo empezaría esta historia haciendo una reflexión en voz alta que después, pues bueno, me lo podéis dejar en comentarios si estáis de acuerdo conmigo o no. Porque cuando hablamos de submarinos y Segunda Guerra Mundial, automáticamente lo que nos viene a la cabeza es los U-Boat alemanes. Unas máquinas increíbles, unas acciones impresionantes de guerra que protagonizarían, por ejemplo, Kretschmer, Lüth, Topp, Liebe, Schultze. Algunos de los capitanes que fueron los que más tonelaje aliado hundieron, aunque no serían los más conocidos, porque faltaría nombrar algunos pues que fueron muchísimos más famosos, pero que hicieron hazañas puntuales. Pero como ya sabéis, hubo más países que también tendrían su flota silenciosa al 100% y destacada en el mar, como por ejemplo serían los italianos, con unos submarinos poco conocidos pero muy fiables, que algún día, si Dios quiere, voy a hablar aquí en el canal. Los británicos, los franceses, norteamericanos y soviético, y claro, los japoneses. Y es curioso porque las acciones navales protagonizadas por algunos de ellos, o algunos navíos de estos países, se sabe poco o prácticamente nada. ¿Tengo razón o no? Pues hoy os voy a hablar de la acción de guerra con submarinos más fantástica de toda la historia, y quizás algún otro día os traiga la más vergonzosa y abominable también de la historia, protagonizada en ese caso por un submarino soviético. Pero bueno, empecemos la de hoy, que se sitúa en el Pacífico. Y el escenario del Pacífico ha sido uno de los escenarios en las que más películas norteamericanas sobre submarinos se han hecho, porque algunas sí que se han hecho sobre el Atlántico, siempre contra los alemanes, eso es lógico, y siempre contra los japoneses, también es lógico. Algunas películas tan conocidas como Destino Tokio, Abajo Periscopio, El Submarino Fantasma, hay muchísimas, El Último Torpedo, es que el Shinano, bueno, hay muchísimas, muchas, es algo asqueroso de las que llegan a ver, algunas de ellas incluso mezclada entre medio historias de amor, que dices, ¿qué coño tiene que ver una historia de amor con un submarino que le está metiendo un torpedo, un supositorio por el culo a un barco? Es que no lo entiendo. Algunas otras realmente que sí que son muy guapas, o al menos esta es mi humilde opinión, como la bueno, historia también de espías, la protagonizada por Mahershala y compañía, la de el U-571, que realmente os voy a decir que es una película que me gustó. Pero bueno, como no he venido aquí para ser crítico de cine, porque no es mi trabajo, aunque también os avanzo que me gustaría empezar a hacer un poquito una selección de mis 10 películas de guerra preferidas, una cosa muy absolutamente personal, pero que bueno, más adelante os contaré. realmente sí que hay algunas que se pueden destacar por encima de las otras. Por ejemplo, yo en mi top películas y submarinos situaría Das Boot, una película de Wolfgang Petersen, realmente que si me dijeran que es basada en una historia real me lo iba a creer, porque está tan bien explicada y es tan absolutamente brutal que os recomiendo, el que no la haya visto nunca, señores, id a comprarla, comprarla en Amazon, comprarla donde os salga de las narices, pero es obligatorio en ver esta película. No tiene nada que ver con el tema de política, pues ya sabéis que yo huyo de estas historias porque no es lo mío, pero bueno, realmente yo creo que ilustra muy bien lo que fue la lucha submarina en el Atlántico y el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Pero digo yo, ¿por qué después de terminar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y toda la historia, por qué no se están haciendo películas sobre acciones de guerra de los alemanes o de los japoneses de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo realmente algunas que no hace falta meter una historia de amor por en medio, sino contar la simple historia de guerra ya es una verdadera pasada, porque la de hoy os aseguro que merecería estar en un cine. Y si no, cuando acabe al final de la historia, tanto si tiene un capítulo como dos, como lo que sea, decídmelo, por favor, porque realmente a mí me encantó. Mientras estaba escribiéndola, estaba muchas veces con los pelos de punta y al final, pues esto también mola para la narración porque también es excitante, ¿no?, el poderla explicar. El caso es que esta acción de guerra, el capitán del submarino I-19, el capitán se llamaba Takakazu Kinashi, e hizo algo realmente impresionante, como os he dicho hace un ratito. Logró hundir con una salva tan solo de 6 torpedos a un portaaviones, no un portaaviones de estos de escolta que se fabricaban uno cada 2 meses. No, un portaaviones norteamericanos de línea, un destructor, y dejó muy maltrecho un acorazado norteamericano. ¿Qué os parece la historia? ¿Vale la pena hacer o dedicarle unos minutos a ella? Pues venga, ahora sí, ¡empezamos! Es curioso, pero es la puñetera verdad que en la Armada Imperial Japonesa los submarinos carecían absolutamente de ningún prestigio como destino profesional. Siempre los más inteligentes, los más astutos, bueno, preferían irse a servir en los acorazados, que también eran unas muy buenas máquinas de guerra, o los portaaviones, que de ellos habían muchos y de todos los tipos. Esto no quiere decir que los submarinistas no estuvieran siempre en primera línea de batalla como los portaaviones acorazados, como es lógico, pues hicieran o se harían cargo de vitales labores de exploración para la flota que atacó Pearl Harbor, y después tripularían los submarinos enanos que entrarían incluso en la famosa base naval hawaiana de la US Navy. Serían también los submarinos los que localizarían y seguirían a los buques de línea Repulse y Prince of Wales, hundidos un poco más tarde por la aviación naval. Y finalmente, el 10 de enero de 1942, iban a torpedear el portaaviones USS Saratoga, causándole importantísimos daños. Y bueno, este buque y esta fecha nos acercan a la fecha que realmente nos interesa. Porque la Batalla del Mar del Coral, el 7 y 8 de mayo de 1942, sería la primera vez en la que los norteamericanos iban a contener y a enfrentarse cara a cara con la invicta, hasta entonces todopoderosa, flota imperial japonesa. Pero señores, si los submarinos japoneses no iban a representar ningún papel en la famosísima Batalla del Mar del Coral, mucho menos iba a ser su papel o sus acciones en la también famosa Batalla de Midway de junio de 1942, en la cual encima se les iba a culpar de ser los responsables de la pérdida de la flota, porque sencillamente los submarinos no se hallaban en las posiciones de protección que se les había designado. Todo esto fue sencillamente a resultas de un problema gravísimo de comunicación entre el alto mando y los propios submarinos. No se pusieron de acuerdo y por la brecha que habían dejado estos submarinos fue la que se coló los norteamericanos y asestarían un golpe mortal a la temible flota imperial japonesa. Eso sí, señores, hay que decir que el submarino nipón I-168 remataría a un muy dañado portaaviones USS Yorktown, dándole a la Armada del Sol naciente la única buena noticia de ese aciago día. Al cabo de poco, el centro de guerra se iba a trasladar al Mar del Coral, en el que un desembarco como el de Guadalcanal del 7 de agosto de 1942 iba a ser el punto de partida de una sucesión increíble, brutal, de acciones en tierra, mar y aire que han pasado ya a los anales de la historia militar. Pero profundicemos un poco en las acciones menos conocidas de esta batalla de Guadalcanal, ya que el día 31 de agosto el submarino japonés I-26 lograría alcanzar de nuevo al USS Saratoga con la suficiente eficacia como para mandarlo al puerto, al dique seco, 3 meses más. Mucho ojo, amigos, porque en ese momento la flota entera norteamericana solamente disponía de 2 portaaviones operativos, el USS Wasp y el USS Hornet. Y mientras las batallas por Guadalcanal convertían la selva en un verdadero infierno, llenado de escaramuzas, batallas, muerte, destrucción en la isla, ambos bandos estaban obligados a abastecer correctamente a esta batalla, a las fuerzas respectivas, con comida, agua, hombres de refresco y municiones que debían de hacerse, finalmente, que la balanza se inclinara para un bando u otro. Por tanto, esos suministros eran vitales. Por esta razón, y desde la vecina isla Espíritu Santo, descubierta por marinos españoles en el siglo XVI, un poderosísimo convoy iba a partir en ayuda de la primera división de marines norteamericanos, que no lo estaban pasando nada bien en la isla. El convoy estaba formado nada más y nada menos que por el portaaviones USS Wasp CV-7, el acorazado North Carolina BB-55 y los cruceros Elena CL-50 y Salt Lake City CA-25. Bueno, también hubo o habían diversos destructores como el USS Laffey DD-459 o el USS O'Brien DD-415. Pero como siempre pasa en estos casos, había una cosa que los norteamericanos no sabían, y es que en la mitad de la ruta entre ambas islas los japoneses habían desplegado una serie de submarinos oceánicos del tipo BI, muy modernos y fabricados todos en 1940 con el objetivo de hundir a todos los buques que fuera posible y que pasaran por esa zona. Estos submarinos, señores, tenían un tamaño realmente espectacular de casi 109 metros, desplazando 2.584 toneladas y pudiendo navegar en superficie a 23,6 nudos y hasta 8 en inmersión. Una autonomía realmente que estaba fuera de lo común, ya que llegaba a las 14.000 millas náuticas, y también cargaban en un pequeño hangar un hidroavión que servía para poder localizar a sus posibles víctimas en la distancia. También cargaban 17 torpedos que alimentaban a sus 6 tubos lanzatorpedos, todos situados en proa. Los japoneses denominaban a este tipo de embarcaciones submarinos exploradores por ser esta la labor principal por lo que se les había creado. Y buena prueba de ello es su exagerada autonomía, aunque hay una discordancia importante que me llamó muchísimo la atención cuando estaba buscando información complementaria para hacer este vídeo sobre los submarinos de la clase BI. Y es la siguiente que os voy a decir. ¿Por qué narices fabricar un submarino tan grande con una capacidad de patrullaje sin descanso de más de 90 días, cargados hasta arriba de comida y fuel, y en cambio solo montaban 17 torpedos? Pues, señores, una de estas naves era el I-19 del capitán Takakazu Kinashi, quien a sus 40 años de edad era el tercer submarino que mandaba y el 7º en el que servía. Por tanto, era un marino con experiencia variada de todo tipo, inclusive con algunos hundimientos de mercantes en el mar Índico. Sus colegas le consideraban un muy buen táctico y poseedor de una sangre fría muy importante o vital para el cargo que desempeñaba. Como algunos de los más listos del lugar, que no estaban tan solo ensimismados viendo el vídeo, sino que estaban viendo que, ¿cómo os lo diría? Esto de aquí no, para aquí llegaba al final y no había empezado la acción. La acción será en la segunda parte del vídeo. Os he contado antecedentes en la segunda acción. ¿Por qué? Porque ya veis que he grabado el vídeo en varios días, no hay más tiempo para las historias y prefiero que al menos tengáis estos algo más de 15 minutos para ir disfrutando y acabar mañana lo que es esta serie. Mientras tanto, no os penséis, he estado escribiendo y terminando la primera parte de otra historia, mientras no puedo lo de Malvinas, que estoy haciendo muchos spoilers, y va a ser muy prontito que va a caer la de los narcotanques. ¡Hostia, lo he dicho! ¡Me cago en la puta! No haremos algo de Argentina durante un tiempecito, pequeñito, y sí que haremos algo de México. O sea que, arriba, hermanos. ¡Vamos! Nos vemos muy prontito. Trufaul se despide. Hasta luego, hasta mañana. ¡Chao, chao!